como una lombriz. Hola, bienvenidos a otro video más. El día de hoy pues estamos aquí con todo el grupo dinámico. Está el gato. Está el gato, el Jorge detrás de cámaras, la morena, pero no de fuego. Bien. Tenemos a una nueva integrante también que acaba de... Sí, ¿verdad? Que ya por ahí la van a ver, que está hasta el fondo. Allá anda comprando. Media nueva. Sí, pues media nueva porque no la estrenamos nosotros. Ahora ¿no? hay dos en el canal que se llaman igual. Gaby. Y que son Gaby, nuevas. Gaby, Gabriela. Solo Gaby. Solo Gabriela. Y ella igual, solo bueno, Gabriela. ¿Usted cuál es otro nombre? Gabriela nomás. No. Gabriela, no, es que hay personas que no les gusta, está mejor. Es que ayer, dijo todo. Ayer me preguntaron también los otros compañeros para ti. Pero hubo alguien que dijo que tenía otro nombre y ella dijo que no lo dijeran. No sé si es verdad o no. Sí, tengo otro nombre, pero no lo quiero. No lo quiero, o sea, no le gusta. Solo, o sea, no lo quiero decir. Va, solo Gaby. Solo Gaby. Colocho, man. Empieza con A y termina con D. A ese divino. Aida. Astrid. Ajá. Mi segundo nombre es Astrid. No, primero, perdón. Gabriela. Ya ni sabes cómo se llama. Sí, yo me llamo Astrid Gabriela. Pero prefiero que me digan Gaby porque Astrid no me gusta. Y Gabriela. Me acordé la historia de... Ajá. Y Gabriela porque... Y siento como que me estuvieran diciendo... Regañando, ¿no? Entonces, por eso prefiero que me digan así. Gaby. No, estoy regañando. Y vieron que fue mala suerte en el colegio. Solo Astrid me dicen. Como ese primer nombre, ¿ah? Desde párvulos, Astrid. Yo en mi familia soy Gaby. Y, por ejemplo, así, personas particulares igual. Pero ya en el colegio, todo el tiempo Astrid. Aquí también. Bueno, Gaby entonces, ¿no? Sí, Gaby. Ahí está. Me pueden decir así tu mamá mi nombre. No, Gaby. Gaby. Ya me quedé con Gaby. Ah, bueno, ya quedé con Gaby. Por eso con el nombre pues de Gaby. Sí. Entonces, para que identifiquen cuando estén juntas las dos, ella es Gaby 2. Porque a ella le dicen Gaby, la otra Gaby vino antes. Ah, Gaby. ¿Cómo le dicen a ella? Siempre. La secre, secre. Ah, la secre. Ah, la secre. Sí, la secre. La secre. Ah, bueno, entonces ya estoy ya. En la Gaby. Ajá, yo Gaby, en mi tocaya secre. Gaby secre. Venga, va. Bueno, hoy amigos. Tengo que decir algo urgente. Bueno. Pero urgente. Ajá. ¿Quieren escuchar? Sí. Sí. Todos queremos. Me voy del canal. ¿Te has firmado como qué? Pero como regreso mañana. ¡A vos, hombre! ¡Te vas solo por un día! Por un día. No, traigo está algo como la canción grande. En la que muchos se despiden, poco se quiere ir. Y esa me ponían antes. Estás que te vas y te vas. Y no te has ido. Te has ido. Hace 3 años está que se va y todavía. Más bien firmó otro contrato. Sobre contrato, firmó otro contrato. Yo hoy le digo a la Gaby que yo llevo 3 años. 3 años, me dice. Sí, le digo yo. Pero le estaba preguntando a la Daniela si viene por mucho tiempo. O solo por pasadita, le digo yo. ¿Qué cree usted? Por bastante tiempo. ¿Hay que echarle ganas? Sí, vengo a echarle ganas a usted. A todos, bueno, al principio a todos nos cuesta, me pero me brinca loco. ¿Ah? Nervios. Me brinca loco. Está mintiendo. No. Está mintiendo, nervios. Son los nervios. Ajá. Pero así como... Hola. Así como hemos apoyado a los demás compañeros que han entrado, y como siempre he repetido, así como me apoyaron mis ex compañeros, así igualmente se le apoya a los que vienen entrando. ¿Va? Así como Jorge, pues Jorge aún todavía le cuesta un poco, pues ahí va todavía... acoplándose y todo, ¿eh? Pero así ahí vamos apoyando. Entonces, sí. Bienvenida, ¿va? Y qué bueno, ¿verdad? Que está con nosotros y pues a echarle ganas, ¿no? Sí, cualquier gracias. Cosa, pues ahí estamos siempre ahí para apoyarla. Sí. Entonces, bienvenida. Vamos a. Bienvenida. Así gracias. Es. Que muchos bienvenida, años. Bienvenida, aquí. Bienvenida. Ahí vamos a presentar. De verdad. Bueno, entonces, doña Yulisa y don Elder, vengan para acá. Les traemos una noticia. ¿Será que lo hacemos aquí o allá? Si quieres, allá para mejor que, allá. Bueno amigos, se va quedando el proyecto de doña Yulisa y de don Elder. Así es como está el proyecto, mira. Gran avance, va. Está bien bonito el proyecto, va. Sí. O sea, el proyecto, pues no el yo, proyecto, va. El proyecto. El Charlie, miren qué belleza hay aquí. Pero miren este proyecto, ese ya se va. Aclarando, va. Está engañado. Bueno, entonces, así es como va el proyecto. Y ahorita lo que urge bastante es el techo, ¿no? ¿Y sí? Ya entró el tiempo del invierno, entonces el polletón pues así va quedando, solo que aquí van a haber unos arreglitos, pero pues ya será cuando el albañil venga a trabajar de lleno, porque ahorita pues se fue por unos días a trabajar a otro lado, por los fondos. Y yo le voy a entregar una ayuda el día de hoy. Esto viene de parte de Yolanda, la persona que nos ha estado apoyando. Vamos a ver ahí. Es dinero para
lo que falta, ¿va? Que en este caso sería ya pedir el techo. Ya tenemos la cotización y todo, ya lo mostré en un video, creo, y se lo mandé directamente a ella. Entonces, en esta ocasión, ella mandó la cantidad de 3,884 quetzales. Dice, mira. Enfóquelo, por favor. Sí. Bueno, entonces, acá se lo voy a entregar para el proyecto de su casa. ¡Qué bendición! Mira, Yulisa. ¿A quién le entregué la última vez? A usted, ¿va? Entonces, ahora, don Elder. Se lo voy a entregar a don Elder. Ponga su mano ahí, don Elder. Estire la mano. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, 28, 29 y 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, 3,800, 20, 3,840, 3,860, 70 y 80, y son 3,884, me faltan 4 quetzales. 31, 2, 3 y 4. Esto caballitos. Es para el proyecto de su casa y para seguir, va prácticamente para comprar el techo y lo que falta de aquí. Porque aquí todavía falta el polletón, comprarle su planchita y todo. Y ahora, pues las láminas de acá, sí se sabe que van a ser estas. Las de la casa. Ah, bueno. Y con los planes, pues siguen láminas. De estas, ajá, por la razón de que es bastante el proceso que se tiene que hacer. Entonces, lo que la suscriptora no quiere es que sus cosas se les mojen, va. Y ella me dice que le urge porque ella sabe que aquí entra el invierno, ajá. Entonces, ahorita, pues ellos han estado así con las láminas sobrepuestas. Pero primero, Dios, ya el día de hoy se va a pedir el techo y se le va a coordinar para que lo vengan a colocar. Ajá, y que ya no esté así la casita. Entonces, okay. Si tienen algo que agregarle a Yolanda, pues lo pueden hacer. Bueno, yo solamente que muchas gracias, ¿verdad? Que Dios me la siga bendiciendo mucho. Y que de verdad aquí se la apreciamos demasiado, ¿va? Porque ella ha sido la persona que nos ha ayudado, nos ha seguido ayudando. Que se lo agradecemos mucho. Que Dios les regale muchas bendiciones a ella y a toda su familia. Y que le dé prosperidad en su trabajo, en su negocio, si tiene. Que Dios me la bendiga mucho. Gracias. Pues muchas gracias, ma. Yo no se lo puedo pagar, pero yo sé que Dios se lo va a recompensar. Muchas gracias y que Dios la bendiga mucho a ella y a su familia. Gracias por todo. También falta lo que es el repello, pero eso ya está echado en cuenta, entonces pues solo es cuestión de que terminen bien para poderlo hacer. Ajá, entonces este dinero nada más va a abarcar lo que es el piso, y la mano de obra del techo, la compra del techo y lo que incluya de aquí en adelante la plancha, más que ajá. Todo, porque la mano de obra ya está incluida en el otro presupuesto ajá. Que pasé. Ajá. Sí. Y pues lo que necesita el albañil, va. Ajá. Sí, pues sí, ahí sí que pues siempre hay que tener paciencia cuando se comienza un proyecto, ¿verdad? Porque pues en este caso pues solo una suscriptora está apoyando, ¿va? Se le agradece bastante por ese apoyo acá y ese cariño acá hacia la familia de un Elder, ¿va? Y pues a veces cuando se comienza un proyecto, uno a veces pues solo le pide a las personas que tengan paciencia, porque como a veces cuestan que van ayudando, pero gracias a Dios, ya muy pronto van a estar en su casita, ¿verdad? Ya con techo, sí, con techo nuevo, nuevo, sin todo. Miedo a que se les vaya a mojar todo. Sí, cabrón, pues. Y esta parte acá, igual cuando yo esté aquí, yo pueden estar en la cocina y de aquí en la cocina para sigamos salir cuarto, tranquilamente. Tranquila, no, sin mojarse. No, no sé. Entonces hay que tener paciencia un poquito ya. Nosotros entendemos también, sí. Va. Está bien. Pero ahorita sí, primero Dios ya se le va a dar seguimiento, que es dinero. Ah, primero Dios. Y a las personas que quisieran seguir apoyando, pues se les agradece bastante, ¿va? Ahí pues acá hay muchas necesidades acá con la familia de un Elder, ¿verdad?
Entonces, si alguien pues quisiera apoyarlo, pues se les va a agradecer bastante. Ahí están nuestros números de teléfono también, ¿verdad? Con lo que deseen, ¿verdad? Si desean pues apoyar en algo aquí ahorita que está lo de su proyecto, o ya sea con una despensa o lo que ustedes quieran apoyar aquí a don Elder y a doña Yulisa también, ya que pues ellos lo necesitan bastante, y así como don Elder pues todavía no tiene un trabajo fijo, ustedes ya saben la situación de ellos. Y pues doña Yulisa, que ahí va sacando poco a poco sus trabajos, ¿va, doña Yuli? Cabal, ahorita con el que me vinieron a hablar ustedes. Yo lo que estoy pidiendo es de que cómo se va a sostener la lámina de la cocina. ¿Cómo se va a sostener la...? ¿Se tiene que meter ahí o se le tendría que haber hecho unos muros ahí? Pues eso tendría que haberlo hecho el albañil, ¿va? Porque... Pero ahí le pueden hacer uno todavía. Sí, pues se puede todavía, pero lo que pasa es que ahí, digamos, ahí se quiere preguntar al albañil. Porque el de acá pues sí tiene, ¿verdad? Pero aquí me imagino que le va a meter algunas, ¿cómo se llama acá? Una parte de acá. Tiene que meter algunas costaneras. Aquí pensé que por eso habían dejado hierro ese de ahí. Para hacer el murito. De aquí para allá. Ajá. Sí, porque tiene dos, mírame. Entonces sí. Entonces sí. Sí, pues entonces sí, fíjate aquí. Bueno, le voy a preguntar ahorita, que ahorita la estaba viendo, me di cuenta. Entonces sí, fíjate, sí, cierto, porque aquí está este muro de acá. Y está el de aspa, que aquí voy a poner, digamos, el murito aquí para como ver una viga así, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, entonces ahí es donde lo vas a sostener, otra, para que el agua de acá caiga y agarre para la otra. Otra cosa, viendo que se subieron estas dos paredes, ¿va a querer esa pared ahí o la va a subir un poco más? Porque si no, va a hacer mucho calor también. Sí. Viéndolo bien. Pues sí. Después con la lámina y todo. Sí, cabal. Pues fíjese que yo, como hay blog, le estaba diciendo a él, estaba comentando que sería bueno lo que haya de blog, subirle otra bien. Hilada. Ahí está bien, ¿no? Está bien. Sí. 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 La cosa es que no quede tampoco a la altura. Aquí, sí, no sí. Así por el calor. Sí, cabal, fuerte el calor. Bueno, entonces, pues, ahí estamos. Gracias por el apoyo. Y así se es. Va a notar el fondo. Bendiciones. Sí.